Los vampiros, aquellos a los que llaman no muertos, aquellos condenados que permanecen entre la vida y la muerte, con la obligación de salir de sus sepulturas cada noche a beber la sangre de los vivos para subsistir. A partir de la Edad Media el mito dejó de ser tal, para convertirse en un cadáver poseído por un espíritu maligno regresaba para atormentar a familiares y conocidos. Suicidas, asesinos, gente de vida depravada y aquellos que morían en pecado, podían convertirse en los siervos de Satanás, que provocarían muertes colectivas en forma de enfermedades. Pero, con el siglo de las luces, la ilustración y revolución industrial el vampiro terminó por convertirse en un mito. Este ser folclórico logró subsistir en regiones recónditas de Europa central y oriental. Cabe destacar que el vampiro entre los siglos XVII y XVIII era sinónimo de enfermedad y muerte. Una descripción del año 1733 sobre el vampiro decía que salen de noche, atacan a las personas, les chupan toda la sangre y las matan. Acosan a hombres, mujeres y niños por igual, sin importarles edad ni sexo. Los que caen sobre maligna influencia se quejan de asfixia y de absoluto desánimo y mueren al poco tiempo.